Dale. Laura es Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? A nombre del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Como cada jueves, tenemos temas de comercio exterior. Y si se han dado cuenta, hemos tratado muchísimo el tema de la CIMEX, lo que está sucediendo con este tema de las empresas. Y el día de hoy seguimos también con el programa IMEX, ahora con el tema de modalidad de servicios. Para ello, contamos con la participación de una gran experta, la licenciada Coral Rocha, que nos ha acompañado en múltiples ocasiones para comentarnos sobre este tema que es de suma importancia para nuestras empresas CIMEX. Estimada Coral, bienvenida a nombre del CONCE Sur. Bienvenidos todos. Solicitamos que apaguen sus micrófonos, por favor, para poder atender la presentación como debe ser. Y las preguntas las vamos a dejar para la tarde, por favor. Estaremos aquí alrededor de una hora y pico, porque estos temas dan muchas dudas, muchas preguntas, y cuenten con nosotros para disolverlas. Bienvenida, estimada Coral, adelante. Perfecto, José, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a hablar del programa IMEX, pero en específico de la modalidad servicios. Entonces, como comentaba José, así es, al final de la sesión vamos a dar un espacio para responder preguntas y pues bueno, iniciamos. Bueno, perdón, mi nombre lo repito, mi nombre es Coral Rocha. Soy socia del despacho EHD Strategies. Ya tenemos algunos años de experiencia en esta aventura del comercio exterior. Entonces, mi finalidad con este webinar, siempre me gusta aterrizar el tema legal en operación práctica, en las experiencias que nosotros hemos tenido con nuestros diferentes clientes, pero también pues tratando de entender a qué se derivan cambios que se dan o situaciones que se establecen. Entonces, la modalidad servicios, la realidad es que es un tema interesante, pero como todo tema de comercio exterior, vamos a ver que tiene sus ambigüedades. Entonces, pues iniciamos. Es importante entender ¿En qué parte del decreto IMEX nos permite no solamente hacer procesos industriales, sino también de servicio? Entonces vamos a ir hablando de algunos artículos del decreto. Vamos a empezar por el primero, que es un artículo que también suelo señalar en varias ocasiones, no necesariamente por el tema de la modalidad, sino porque algunas veces perdemos de vista el objeto del programa IMEX. Entonces, bueno, en el artículo 1 nos establece cuál es el objeto del decreto, que básicamente nos establece que es otorgar y fomentar, dar facilidades a las empresas. Y nos empieza a mencionar qué tipo de empresas van a ser las manufactureras, las maquiladoras y las de servicios. Entonces, desde ahí, no solamente da apertura a lo que es la manufactura y nos abre la posibilidad de que el IMEX también sea para los servicios. Le subrayé y puse un énfasis en negrita porque vamos a ver que en diversos ordenamientos legales nos manejan dos conceptos relacionados con lo que es servicios. Uno,
de servicios a mercancías de exportación y en otro, prestación de servicios de exportación. Si nos los están mencionando en dos conceptos diferentes, en diferentes fundamentos legales, quiere decir que hay una diferencia entre ambos, que es algo que también vamos a ir desmenuzando para entender por qué uno me dice que servicios a mercancías de exportación y por qué por otro lado me habla de prestación de servicios de exportación. Entonces, en el uno se abre la posibilidad de actividad servicios para empresas con programa IMEX. Otro artículo que es importante platicar es el artículo 2. En el artículo 2 nos vamos a encontrar algunas definiciones que se van a estar señalando en el decreto. ¿En cuál decreto? En el IMSS. Entonces, una de esas definiciones que es importante para nuestro tema de hoy es la definición de operación de manufactura o maquila, que podemos ver aquí, porque a lo mejor por concepto de manufactura o maquila inmediatamente nos vamos a un tema industrial. Sin embargo, nos habla que cuando el decreto nos hable de una operación de manufactura o maquila, se va a referir al proceso industrial o de servicio. Entonces, nuevamente, ahí da cabida a la parte de servicios y nos vuelve a señalar el concepto de prestación de servicios de exportación. Entonces, operación de manufactura o maquila es el proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación. Entonces, aquí es importante empezar a distinguir por qué, porque nos habla de dos conceptos. Lo que vamos a poder ir aterrizando es que cuando se refiere a servicios a mercancía de exportación, es que hay servicios que invariablemente se van a dar a bienes tangibles, es decir, a mercancía. Por ejemplo, para irlo aterrizando a ejemplos cotidianos y luego lo vamos escalando a ejemplos aduaneros. Cuando yo llevo mi coche a darle su servicio de los no sé cuántos kilómetros, lo que van a hacer es el servicio sobre un bien tangible. Ese bien tangible es el auto. Pero va a haber prestación de servicios que no necesariamente tienen un bien tangible de por medio. Por ejemplo, los centros de atención telefónica. Cuando ustedes llaman, por ejemplo, a un hotel para hacer una reservación, hay un número de atención telefónica, por poner ejemplo, ¿no? Se utiliza para otras situaciones también. Sin embargo, en ese servicio de atención telefónica realmente no hay un bien tangible de por medio. Entonces, si quisiéramos entender de manera clara esa diferencia, va a haber servicios los cuales se van a realizar sobre mercancías y la prestación de servicios no necesariamente hay bienes tangibles de por medio. Lo vamos a ir desarrollando. Invariablemente tenemos que hablar de las modalidades porque el servicio es una modalidad del programa IMEX. Entonces, en el artículo 3 del decreto vamos a encontrar todas las posibles modalidades que al día de hoy se encuentran contempladas en el programa. Vamos a hablar de ellas en términos generales, nada más para que vayamos entendiendo a qué se refiere cada una y nos vamos a centrar a la de servicios. Una duda que nos hemos topado es si requiero un número IMEX por cada modalidad. La respuesta es que no. A través de un programa IMEX puedo tener varias modalidades. Entonces, lo vamos a ir desmenuzando aquí. También un punto importante, porque eso nos da un panorama de cómo se mueve nuestra industria en territorio nacional, es la estadística. Estos números los sacamos de CENICE, bueno, yo le digo así, CENICE es el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, ya saben que es ese sitio donde hoy en día lo han utilizado mucho para crear micrositios, para publicar oficios, etc.
Entonces ahí también vamos a encontrar un directorio, así le llaman, en el cual este está actualizado al 15 de septiembre de este año. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra la cantidad de empresas con programa IMEX y la modalidad con la que han sido autorizadas. Entonces, bueno, vamos con, digamos, con la más sencilla de aterrizar, que es la industrial, y es donde se encuentra, si se dan cuenta, la mayor proporción de empresas con programa IMEX. De 5,969 empresas con programa IMEX, 4,968 están bajo la modalidad industrial. Entonces, bueno, se sigue entendiendo que nuestra industria manufacturera de procesos industriales sigue siendo la más representativa. Esta es una modalidad sencilla. Yo importo temporalmente materiales, componentes, materia prima, para utilizarla en un proceso productivo, se genera un producto terminado cuyo destino debe ser la exportación. Por ejemplo, importo algodón para convertirlo en una tela de mezclilla. Luego tenemos la modalidad de albergue con 52 empresas. Esa modalidad también la pueden llegar a encontrar o escuchar bajo el concepto de shelter. Esta modalidad se crea con el propósito de atraer inversión extranjera, sin que para que los extranjeros puedan operar a través de la maquila, sin que ellos tengan una responsabilidad legal y fiscal en territorio nacional. Entonces, estas empresas, además, la de albergue, además de cumplir con los requisitos que establece el decreto en su artículo 11 para obtener la autorización, debe de cumplir con ciertas situaciones fiscales que se encuentran en la ley del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el 183, el 183 bis. Hemos visto y también vimos que con las reformas fiscales del 2020, también tuvo alguna implicación con este tipo de modalidad del programa que pudiera afectar su forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, es una modalidad que se crea para atraer inversión extranjera, se opera, si al día de hoy tenemos 52 empresas con esta modalidad. Luego tenemos la modalidad de terciarización. La modalidad de terciarización se crea con la finalidad de que aquellas pequeñas, medianas empresas que no pudieran tener un acceso directo a la exportación, sean a través de esta modalidad, se puedan adherir a esa cadena de exportación. En el tema de en la modalidad de terciarización se requiere de una empresa que debe de ser certificada. Y aquí vamos a empezar a entender un concepto. Cuando escuchemos o veamos en el decreto IMEX, más bien, perdón, cuando veamos el concepto de empresa certificada, se refiere a la modalidad IVA y EPS. Vamos a ver más adelante por qué solamente se refiere a esa modalidad. Entonces, bueno, es una empresa certificada que no necesariamente tiene instalaciones para hacer procesos o actividades. Esa es la ventaja de esta modalidad. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando yo quiero solicitar un programa IMEX nuevo, ya sea industrial, servicio, albergue, debo demostrar que cuento con la infraestructura necesaria para realizar el proceso o la actividad. En el caso de la terciarización no es así. ¿Por qué? Porque el proceso, la actividad, la va a hacer a través de los terceros. Ese concepto de terceros también no es ajeno a una actividad normal que nosotros hemos escuchado como submanufactura. Ustedes han visto, seguramente trabajan, no es necesariamente una obligación trabajar ese esquema, depende de sus negocios y de sus modelos. Pero significa que un tercero, es decir, una empresa diferente a la que tiene la autorización de programa IMEX, va a hacer un proceso completo o complementario. Por lo tanto, esa empresa submanufacturera debe de estar registrada en mi programa. ¿Por qué?
Recuerden que una de las obligaciones del IMEX es mantener las mercancías importadas bajo el régimen temporal en los domicilios registrados en nuestro programa. Hoy en día sabemos que con el tema de la fe de hechos, pues ha venido a volverlo complejo, ¿no? Pero bueno, en el tema de la submanufactura significa es que yo produzco un rodamiento, sin embargo ese rodamiento requiere un proceso de pintado para evitar que la pieza se oxide. Sin embargo, ese proceso de pintado no lo hago yo como empresa, como programa IMEX, sino lo hace un tercero que nosotros conocemos como submanufacturero. Entonces, el submanufacturero le da ese pintado, regresa la pieza a la empresa con programa IMEX, esta continúa con el proceso industrial, si es que todavía le restan etapas, o simplemente con ese proceso queda listo para su exportación. Entonces, en la modalidad de terciarización es lo que sucede. A través de terceros que se encuentran adheridos en mi programa IMEX, voy a hacer el proceso o la actividad. La idea, adherir a esas pequeñas y medianas empresas a la cadena de exportación. Y por último, tenemos la modalidad controladora, que al día de hoy solamente hay dos empresas bajo esta modalidad. Es de igual forma que iba a haber... A ver si no empezamos con un tipo trabalenguas, porque aquí vamos a manejar una empresa que es la controladora y sus empresas que le denominan controladas. Entonces, esta empresa controladora es la que tiene el programa IMEX. Todas las demás empresas controladas no cuentan con el programa. ¿Cuál es la facilidad? Que en lugar de tener 10 programas por todas las controladas, el programa se administra a través de una sola, que va a ser la controladora. Así como veíamos que debían de cumplir ciertos requisitos fiscales la modalidad albergue, la controladora debe de cumplir con una estructura accionaria y corporativa, porque normalmente también la van a escuchar como holding, que son esas empresas que pertenecen a un mismo grupo. Entonces, entre la controladora y las controladas hay contratos de maquila. Incluso la controladora puede tener a su vez un contrato de maquila con un residente en el extranjero. Al día de hoy, como comentábamos, solamente hay dos empresas. Y bueno, finalmente, nuestra modalidad tema de hoy, que es la de servicios, que básicamente consiste en realizar ya no un proceso industrial, sino una actividad de servicios bajo ciertas actividades que se encuentran en las reglas de Secretaría de Economía, que también vamos a ver más adelante. Entonces, al día de hoy hay 940 empresas que fueron autorizadas con programa IMEX bajo la modalidad servicios. Es decir, de la totalidad de las IMEX, más o menos representan un 16%. Realmente no es mucho en proporción y en cantidad, pero sigue siendo la segunda modalidad más utilizada por las empresas con programa IMEX. Lo que ustedes ven a un costado son los estados que tienen empresas con IMEX modalidad servicios. Si pudieran entrar a nuestro webinar de la fe de hechos, el estado de Baja California se ha mantenido como el top 1. Es decir, es el estado que tiene más empresas con programa IMEX, sin importar la modalidad. Es el más estado que tiene más empresas con programa PROSEC. Y es el estado con más empresas IMEX bajo la modalidad servicios. Entonces, ahí pueden identificar en qué punto está el estado en el que ustedes se encuentran. Bien, también otro punto importante que es bueno distinguir, porque en la operación se lo pueden topar. Hay ocasiones en que la operación que se va a realizar necesitamos entender y asegurar si eso que se va a realizar entra bajo la modalidad industrial o entra bajo la modalidad servicios. ¿A qué me refiero?
Aquí voy a empezar, antes de pasar de lleno a lo que es el tema salud, sí me gustaría que ustedes conocieran que en las reglas de Secretaría de Economía, a través de la regla 321, las operaciones de desensamble, recuperación, reacondicionamiento y remanufactura son consideradas un proceso industrial. Por lo tanto, entran bajo la modalidad servicios. Este tema del desensamble, recuperación y demás, la realidad es que es un tema interesante. Le conocen también o lo pueden encontrar como el mercado de reciclaje, creo que también le llegan a llamar como logística inversa. ¿En qué consiste? Consiste en un producto que terminó su vida útil, lo voy a desensamblar, es decir, desmantelar, desmontar, para esas partes que resultan del desensamble, recuperarlas. ¿En base a qué? A una selección, a limpiarlas, a probarlas. Y una vez teniendo esas piezas recuperadas, las voy a integrar en un producto remanufacturado. Entonces, ¿esto qué representa? Pues representa que ese producto remanufacturado pueda salir a un precio menor que un producto nuevo. Y eso representa que al tener un precio menor, el acceso de ese producto, pues más bien pueden acceder a ese producto un nicho de mercado diferente al de un producto nuevo, por la diferencia en precios. Tampoco se debe entender que aquellos países que trabajan con el tema de productos remanufacturados son países que están recibiendo pura chatarra, ¿no? O son países chatarra, ¿no? Esto es un modelo de negocio que Estados Unidos, por ejemplo, es el primer productor, exportador y consumidor de productos remanufacturados. Incluso es un tema que poco a poco se ha venido aterrizando, por ejemplo, en el hoy nuevo T-MEC, porque todavía lleva poquito de haberse implementado. Ya aterrizan en el T-MEC el tema de la remanufactura y los materiales recuperados. Cuando en el Telecán no se contemplaba como tal. Entonces, por ejemplo, en el T-MEC ya se establece cómo se le puede dar el carácter de originario a un material recuperado y a un producto remanufacturado. Entonces, aquí te menciona que puede ser I/O, es decir, puedes tú hacer como empresa toda la cadena, es decir, tú puedes hacer el desensamble, puedes hacer la recuperación, puedes hacer el recondicionamiento y la remanufactura. Pero puede ser que solamente te dediques a hacer una de esas etapas. Por ejemplo, alguna vez nos tocó la situación de que era necesario importar un rodamiento que ya era un producto terminado, era un producto fabricado en Europa. Sin embargo, la intención de importarlo es que necesitaba desensamblarse para cambiarse algunas piezas. Se cambiaba un cable, se cambiaba un sensor. Entonces, en ese momento, pues le entra la duda al área de tráfico, decir, oye, pero esto que voy a hacer, ¿qué es? ¿Un proceso industrial o una actividad de servicios? ¿Por qué? Porque la actividad de servicios se distingue porque los materiales que se mueven están en el mismo estado. ¿A qué me refiero? Luego regreso a mi ejemplo del coche. Yo llevo mi coche a que le den un servicio y me regresan un coche, no me regresan una bici o una moto, ¿no? A nivel, por ejemplo, yo llevo industrial, hay empresas que se dedican a reparar moldes. Yo le llevo mi molde para un tema de reparación, mantenimiento, cambio de ingeniería y me regresan un molde. Entonces, normalmente las mercancías que tienen una actividad o que están sujetas a una actividad servicios se mueven en el mismo estado. Entonces, aquí generaba la duda porque, pues, a pesar de que yo le cambiara esos cablecitos y esos sensores, seguía siendo un rodamiento. Entonces, bueno, para efectos de poder aterrizar el tema, nos metimos también a la parte técnica y operativa con la empresa para tratar de asegurar, o más bien para asegurar,
que el proceso que le iban a hacer a ese rodamiento entrar en alguno de estos conceptos, y efectivamente entró bajo el concepto de reacondicionamiento. Entonces ya con eso quedó claro para la empresa el decir, ok, lo voy a importar, pero sigue siendo a través de mi modalidad servicios. ¿Por qué es importante definir si es un proceso, una actividad? Porque más adelante vamos a ver que el pedimento cumple con formalidades. Que si yo no aseguro si se trata de una modalidad industrial o una modalidad de servicios, puedo cometer errores. Bien, una vez ya señalando que estas operaciones también son consideradas un proceso industrial, vámonos con nuestros dos conceptos de servicios a mercancías de exportación, que como señalábamos, son servicios que se dan a bienes tangibles, la mercancía, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Si yo soy una empresa que se dedica a reparar moldes, el servicio se da sobre el molde, que es el bien tangible. Si yo soy una empresa que me dedico a dar el servicio de blindaje, el blindaje se da sobre un auto. Si yo me dedico a pintura, la pintura se da sobre una pieza. Si me dedico a lavado, el lavado se da sobre una mercancía. Entonces, servicios de exportación, un bien tangible de por medio. Pero, como hemos venido viendo en nuestros fundamentos legales, es muy reiterante que nos mencionen la prestación de servicios de exportación. Entonces, en la prestación de servicios de exportación, no necesariamente va a haber un bien intangible de por medio. Y aquí vamos a empezar a aterrizar el tema. Y para eso es importante señalar lo que establece el artículo 29, fracción cuarta de la ley del IVA. Y con la finalidad de tratar de ser más clara, algo que me topé porque no sería cierto que nos tocó realizarlo, pero preparando el tema me encontré con una consulta que hizo Banamex. Todos conocemos la institución financiera, es a la que me estoy refiriendo, en la cual realiza una consulta a Secretaría de Economía y le pregunta que si ella como institución financiera pudiera acceder a un programa IMEX bajo la modalidad servicios, y le establece claramente la actividad que básicamente es relacionado con la parte de finanzas. Vamos a ver qué actividad está permitida por parte de Secretaría de Economía. Y básicamente lo que hace Secretaría de Economía es contestarle que sí puede acceder a un IMEX modalidad servicios bajo la actividad de subcontratación de procesos de negocios mediante tecnologías de la información, específicamente para la parte de finanzas. Y concluye señalando que esos servicios se considerarán que son aprovechados en el extranjero cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 29 de la ley del IVA. Es por eso que vamos a hablar de ese artículo. Es muy claro entender en la parte, en el proceso industrial, en la modalidad industrial, por qué la mercancía está destinada a la exportación, porque físicamente la mercancía sale de territorio nacional o se queda en territorio nacional, pero a través de una operación virtual. En esa parte, digamos que no hay confusión de cuándo una mercancía se destina a la exportación o no. Lo mismo en el caso de los servicios a mercancías de exportación. ¿Cuándo se considera que el servicio es exportación? Cuando la mercancía a la que se le da el servicio está destinada a la exportación. Igual, ya sea al extranjero a través de un RT o ya sea nacional a través de un virtual. Pero, ¿qué pasa en la prestación de servicios de exportación en los cuales no hay un bien tangible de por medio? ¿Cómo respaldo que ese servicio o esa prestación de servicios son exportados? Entonces, en el artículo 29 de la ley del IVA, que también no es un artículo ajeno en una empresa que exporta, porque es el fundamento que utilizamos para facturar a tasa 0%
haciendo de IVA, hablando de bienes tangibles. Entonces te menciona, las empresas residentes en el país calcularán el impuesto, entendiendo por el impuesto el IVA, porque de esa ley nos estamos refiriendo, aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestaciones o prestación de servicios cuando unos u otros se exporten. Y para los efectos de esta ley se considera exportación de bienes o servicios, por ejemplo, en la fracción 1 que no señalo acá, pero para ejemplificarlo, nos establece que son aquellas que tengan el carácter de definitiva de acuerdo a la legislación aduanera. Y nuestro CRT están bajo el régimen definitivo, son unas exportaciones definitivas. Nuestros B1 salen con un régimen EXD, que es una exportación definitiva. Por lo tanto, yo amparo mis facturaciones a tasa 0% porque caen en el supuesto del artículo 29, fracción 1 de la ley del IVA. Eso para ejemplificar. Y ya hablando específicamente del tema que estamos comentando, de cómo respaldar que un servicio es de exportación si no hay un bien tangible de por medio. Bueno, aquí nos establece que el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de... Entonces empezamos a aterrizar. ¿Cuándo se va a considerar esto? Cuando el servicio se presta por un residente en México. Y ahí nos establece una serie de conceptos que pueden entrar dentro de lo que se considera servicios. Por ejemplo, también esta fracción cuarta no es totalmente ajena a nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando hablábamos del concepto de submanufactura, recuerdan, ya habíamos hablado que un tercero realiza un proceso completo complementario. Ese servicio que realiza ese tercero, por ejemplo, lo que mencionábamos, que se dedica a pintar la pieza, me va a cobrar por ese servicio de pintar el rodamiento. Ese servicio me lo puede facturar a tasa 0% de IVA. ¿Al amparo de qué? Del artículo 4, fracción B de la ley del IVA. ¿Por qué? Porque se considera que ese rodamiento que ya fue pintado tiene como destino la exportación. No es una obligación para ocupar el esquema de su manufactura, pero sí existe la posibilidad. Es uno de los beneficios de ser empresas con programa INDEX. Y también nos habla, por ejemplo, menciona una serie de estos incisos que llega hasta allí. Y nos empieza a hablar, por ejemplo, aquí viene el tema de los centros de atención telefónica. Entonces, en esta parte, básicamente lo que nos va diciendo, ok, los servicios se van a considerar como exportados cuando el servicio lo proporcione una empresa en territorio nacional. Hasta acá, el artículo 29, fracción 4, nada más nos establece como los posibles servicios. Sin embargo, en el artículo 58 del reglamento de la ley aduanera, porque hasta ese artículo sigo sin entender cómo respaldar que ese servicio, sin un bien tangible de por medio, va a ser considerado una exportación. Y en este ya nos establece que asimismo se entiende, entre otros supuestos, como aprovechamiento en el extranjero, cuando se aprovechan en el extranjero, cuando sean contratados y pagados por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Perdón, no logro bien porque esto me tapa. Siempre que se paguen mediante cheque nominativo o transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio en instituciones de crédito o casas de bolsa y el pago provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero. Entonces aquí, bueno, ya nos aterrizo un poco más qué debo de entender por aprovechamiento en el extranjero. Básicamente nos dice que ese servicio debe ser pagado y contratado por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, siempre que ese servicio lo pague a través de un cheque o una transferencia
a las cuentas del prestador del servicio que se encuentra en territorio mexicano a través de sus cuentas en instituciones financieras que tiene en el extranjero. Entonces, de esa forma, si se dan estos supuestos, se puede considerar que el servicio tiene un aprovechamiento en el extranjero y por lo tanto se considera como un servicio de exportación. Por ejemplo, regresando a nuestro centro de atención telefónica del hotel. Ustedes saben que hay muchos hoteles que suelen tener su corporativo en un país en el extranjero. Entonces, y en algunas ocasiones los hoteles contratan a terceros para dar esa atención de llamada telefónica. Incluso si ustedes alguna vez llaman, cabe la posibilidad que les digan, los voy a transferir. Entonces, ese servicio que está contratado, en caso de que lo quisiéramos considerar como de exportación, ese servicio de atención telefónica tendría que estar contratado por el extranjero y tendría que ser pagado por el extranjero a esa empresa que en territorio nacional esté prestando ese servicio. Y con eso se puede considerar que esa prestación de servicios se esté exportando. Entonces, recapitulando, importante dividir si la operación que estoy realizando entra bajo un proceso industrial o a través de una actividad de servicios. Ya mencionamos que el tema de desensamble, recuperación, reacondicionamiento y remanufactura son considerados procesos industriales. Enfocándonos a la parte de servicios y aterrizando los dos conceptos que nos encontramos de manera reiterada, servicios a mercancías de exportación, no hay confusión. ¿Cuándo va a proceder eso? Cuando la mercancía a la que se le da el servicio es exportada, por lo tanto el servicio se considera como tal. Pero en la prestación de servicios de exportación, puede haber, no hay un bien tangible de por medio. Entonces, si no hay un bien tangible, ¿cómo lo considero de exportación? Bueno, porque en el artículo 58 me establece cuándo se van a considerar aprovechados en el extranjero esos servicios. Lo debe prestar un residente en territorio nacional, debe de ser contratado y pagado por un extranjero a través de cheque o transferencia de sus cuentas en el extranjero. ¿En función a qué? A lo que determina el artículo 29, fracción cuarta de la ley del IVA y en base a lo que establece el artículo 58 de la ley del IVA. Una vez ya teniendo más claros esos conceptos, vamos a mencionar qué actividades se pueden realizar a través de la modalidad servicios. Esto me lo establece el artículo 5 del decreto IMEX. A su vez, se menciona en el artículo, en la regla, perdón, 329 de las reglas de Secretaría de Economía. Y finalmente me establece que las voy a encontrar en el anexo 329 de las reglas de Secretaría de Economía. Aquí también se las voy a mostrar. Son una serie de 13 fracciones. Dame un segundo para que abra el archivo. Entonces, el siguiente paso sería, bueno, yo ya aseguré que la operación que queremos realizar, porque vamos a ver que esto se puede ir desprendiendo de nuevas oportunidades de negocio, etcétera, ¿no? De las empresas con las que están trabajando. Entonces, ya que yo distinguí claramente que esa nueva operación no entra en una modalidad industrial y efectivamente se trata de un servicio, lo siguiente que tengo que realizar es cuál es la actividad que yo voy a realizar a través de la modalidad servicios. Entonces, ¿se ve el archivo? Esperen, los voy a compartir, me dicen que no se ven. Estoy compartiendo un archivo donde se establecen las actividades a realizar. Ya se ve. Entonces aquí podemos ver que empiezan y ustedes también aquí ya van a ser capaces de establecer
qué actividades llevan de por medio un bien tangible y qué actividades no. Por ejemplo, vamos a ver el abastecimiento, almacenaje o distribución de mercancías lleva un bien tangible de por medio. Bordado e impresión de prendas lleva un bien tangible de por medio. El que hemos venido comentando y ahorita vamos a mencionar es el de servicios de subcontratación de procesos de negocio basados en tecnología de la información. ¿Cómo qué? Procesos de administración, finanzas, que ahorita voy a ejemplificar para que nos vaya quedando más claro. Me regreso a la presentación. Y también sacamos la estadística. Un segundo, no me deja avanzar. Ya. Sacamos la estadística. Habíamos observado que de la totalidad de empresas con programa IMEX hay 940 que se encuentran autorizadas bajo la modalidad servicios. Entonces también nos resultó interesante sacar la estadística de esas 940, ¿qué actividades realizan? De acuerdo al anexo 329. Y vamos a ver que la que está en primer lugar es la actividad de abastecimiento, almacenaje o distribución de mercancías. Y vamos a ver que también, digo, puse ahí algunas que tienen un asterisco, por ejemplo, el numeral 8 que dice textil. ¿Por qué? Todas aquellas que tienen un asterisco considero que son un error en la generación de la base de datos de Secretaría de Economía, porque esa actividad no existe. Y también me he encontrado actividades que se encuentran con la modalidad industrial. Entonces, yo creo que es un error. Entonces, nada más es para que supieran qué significaba ese asterisco. Las contabilizamos porque pues así venía en la estadística, pero no están dentro de la actividad de servicios. Entonces, lo que veíamos es que la número uno es la de abastecimiento, almacenaje o distribución de mercancías. Es una actividad que se da a un bien tangible, a una mercancía. ¿Por qué? Se van a encontrar almacenes que tienen autorizada la modalidad servicios y solamente se dedican a abastecer, a distribuir y almacenar. También nos hemos topado el caso, y yo creo que también se vale, que existen empresas, y ahí vamos a ver cómo entra esa combinación de modalidades. Porque yo, como empresa con programa IMEX, es posible que realice procesos industriales, pero que también realice actividades de servicio. ¿Por qué? Porque el giro de mi empresa lo permite. Por ejemplo, en la actividad de reparación, retrabajo o mantenimiento de mercancías que se encuentra en el número 5 de las actividades, digamos, más utilizadas por las empresas servicios, es esta. Teníamos una empresa que fabricaba moldes de acero para la inyección de piezas plásticas. Entonces, ellos utilizaban su modalidad industrial para fabricar estos moldes. Entonces, del extranjero traían placas de acero, bujes y todo lo que se necesita para fabricar un molde de acero. Pero por su giro, también era posible que también realizaran las actividades de reparación, retrabajo o mantenimiento de los moldes. Y esto pues ya se da sobre un molde previamente fabricado, no necesariamente por ellos, pero al tratarse de un activo fijo, pues requiere en muchas ocasiones repararse, darle mantenimiento para que siga teniendo un uso correcto, o también son muy comunes, ahí lo llaman retrabajo, pero entiéndase también como cambio de ingeniería. Entonces, para cuando realizaba esto, pues él importa o la empresa importaba los moldes, les daba el servicio de reparación, retrabajo y mantenimiento, y una vez hecho el servicio, regresaban el molde. Para esa actividad, pues ellos utilizaban su modalidad servicios.
Entonces, es posible que se puedan combinar las modalidades. Puede ser que haya empresas que se dediquen a producir, pero también nada más se dediquen a almacenar y abastecer otros productos que a lo mejor dentro de su grupo no son los especialistas para realizarlo. Lo que quiero llegar con esto es que, pues sí, las modalidades pueden combinarse entre sí. Y hablando una de las que también es interesante, que se encuentran en el número 6, que es el servicio de subcontratación de procesos de negocio basados en tecnologías de la información. Para seguir tratando de ejemplificar estos puntos, en este caso no hay de por medio un bien tangible. Habíamos visto que mencionan varios, vamos a ver, me voy a regresar otra vez a la actividad. Voy a compartir. Ya va a estar por aparecer. Me estoy refiriendo a esta, a la actividad fracción 13, que nos habla de servicios de subcontratación, de qué tipos de servicios. Aquí nos establece que pueden ser procesos de administración, finanzas, contabilidad, cobranza, centros de atención telefónica, etc. Aquí, por ejemplo, también no es un tema extraño o ajeno. Lo vamos a empezar a aterrizar. Es muy común, también se lo pueden encontrar como BPO, Business Process Outsourcing. Entonces, por el concepto de outsourcing, tal vez empiecen a tener idea de qué se trata. Ustedes saben que, por ejemplo, uno de los temas más comunes es que la nómina, el control de nómina, se lleve a través de un tercero, que no necesariamente es la empresa que contrata directamente al personal. Entonces, yo creo que ese es un tema común y bueno, para ejemplificarlo, pero no es el único. Por ejemplo, alguna vez nos tocó, no iba con la parte aduanera, pero sí nos tocó ver que una empresa empezó a decir o nos empezó a comunicar que parte de su área de finanzas se iba a llevar y administrar a través de una empresa que se encuentra en Latinoamérica. Entonces, en ese aspecto, como que de inicio te suena raro, o sea, como tu área de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad, la va a llevar una empresa que se encuentra, no sé, por decir un nombre, en Panamá. Sí. Contratamos a esa empresa, que es una empresa especializada en estos temas, para que nos lleve este tipo de controles. ¿Cuáles son los objetivos de los BPO? Bueno, lo que hacen las empresas es establecer, a ver, mi área de finanzas, para yo llevar una área de finanzas que sí es una parte importante, es una parte inherente en mi empresa, pero yo no soy especialista, por decir. Yo soy especialista en fabricar moldes, en repararlos, en fabricar un rodamiento, en hacer un pantalón de mezclilla. Esa es mi especialidad. Que tengo que llevar controles inherentes para llevar una correcta administración, sí, pero no es mi especialidad. Entonces, lo que hacen es, bueno, yo tengo hoy en día un área de finanzas compuesto por 10 personas. ¿Por qué? Porque unas llevan cuentas por cobrar, otras cuentas por pagar, otras llevan la contabilidad, otras llevan la nómina, etcétera. Total son 10. Y esas 10 me cuestan entre sueldos, prestaciones, etc., digamos 100 mil pesos, por decir un número. Y esta empresa que me va a llevar los mismos servicios me va a cobrar 80 mil. Ok, me conviene llevarlo a través de una empresa especializada. Obviamente, para la empresa, la ventaja es disminución de costos y permitirse enfocarse a lo que es su especialidad. ¿Cuál es la desventaja? Pues que ese departamento de finanzas, si bien nos va, se reubica dentro de la misma empresa. Y en el peor de los casos, la desventaja, los despidos. Entonces,
Lo mismo sucede a la inversa, es decir, en lugar a lo mejor de que una empresa mexicana contrate una empresa en latinoamericana, pudiera darse al revés, que una empresa en Latinoamérica contrate a una empresa mexicana. Entonces, aquí acuérdense que cuando una empresa con programa IMEX se autoriza bajo la modalidad servicios, tiene los beneficios de una empresa con programa IMEX, sin importar la modalidad. Entonces, acuérdense que uno de los beneficios es importar temporalmente activo fijo. Y ustedes recuerden que dentro del concepto que nosotros normalmente llamamos activo fijo, que se encuentra en el 108, fracción 3 de la ley aduanera, o en el artículo 5, fracción tercera del decreto IMEX, entra también el equipo para el desarrollo administrativo. Entonces, pudiera ser una de las razones por la que una de estas empresas de este tipo le convenga obtener el programa IMEX bajo la modalidad de servicios. Me regreso a la presentación. Déjenme compartirla. Y bueno, de ahí les ponemos toda la estadística en función a la actividad y las 940 empresas que hoy en día tienen este tipo de modalidad. Digamos que de las que efectivamente están dentro del anexo 329, la que menos empresas tiene es aquella que se dedica a la lavandería o planchado de prendas. Hay una empresa, IMEX, con ese tipo, con la modalidad de servicios, con esa actividad. De igual forma, no vamos a tener problema en compartir la presentación. Solamente vamos a pedir que por favor nos la soliciten al correo que vamos a mencionar al final y también ustedes pueden ubicar dónde se encuentra la actividad que les interese. Ahora vamos con la parte de cómo obtengo un programa IMEX bajo la modalidad servicios. Si yo soy una empresa que quiere obtener un programa nuevo, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 11 del decreto, que básicamente es hacer una solicitud señalando información general, estando entre ellas la descripción de la mercancía que quiero importar, la capacidad instalada, etc. Necesito anexar documentación como acta constitutiva, documento que acredite la legal posesión del inmueble, contratos de maquila, órdenes de compra, pedidos en firme que soporten que efectivamente tengo un proyecto de exportación, porque recuerden que el objeto del programa IMEX es exportar. Requisitos, pues estar dado de alta ante el RFC, estar al corriente en obligaciones fiscales, etc. Programa de inversión que consiste en armar un programa en el cual señales o menciones cómo están los planos de tu instalación, descripción de los montos, valores estimados de importación. No me detengo mucho al tema porque no nos daría tiempo de abordarlo cada uno. Aquí lo que sí es importante señalar es que debo de cumplir con el artículo 11, incluyendo la fastidiosa fe de hechos, ¿no? Es algo que todavía no cambia. Pero, ¿qué pasa si yo ya soy una empresa con programa IMEX, pero no tengo la modalidad servicios? El programa se puede ampliar. Ampliar significa modificarlo para incluir, entre otras cosas, una modalidad diferente o una modalidad adicional a la que hoy día tengo autorizada. Entonces, también hay una regla de Secretaría de Economía, que es la regla 3310, que establece que las empresas certificadas tienen autorizada al amparo de su programa IMEX la modalidad servicios y podrán llevar a cabo cualquiera de las actividades de servicios que se relacionen con la operación de manufactura o maquila sin tener que registrarlas ante la Secretaría de Economía. Entonces, hay que recordar, cuando en el decreto IMEX me encuentro con el concepto de empresa certificada, se refiere a la definición que se encuentra en el artículo 2 de dicho decreto. Y básicamente no me dice nada, pero vamos a leer. Dice, aquella que cuenta con la certificación que otorga el SAT y señale mediante reglas. Esto generaba ambigüedad porque todas las certificaciones que tenemos en materia aduanera son otorgadas por el SAT.
Entonces, de ahí se desprende el numeral 17, fracción 3 del anexo 0, para establecer que, para efectos del artículo 2, fracción 1 del decreto IMEX, una empresa certificada es aquella que cuente con programa IMEX vigente, con certificación en materia de IVA y IEPS vigente, o con el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad IVA y IEPS vigente. ¿Por qué mencionan los dos conceptos de certificación en materia IVA y IEPS o el registro en el esquema de certificación? Porque hay que recordar que en el 2016 se dio un cambio importante en el cual se crea el título 7 para mover todas las certificaciones a ese título y darle un nuevo nombre, que es este, ¿no? Registro en el esquema de certificación de empresas y los divide en modalidades, ¿no? IVA y IEPS, OEA, socio comercial, etc. Entonces, digamos que para las empresas certificadas es una facilidad administrativa, como nos los dicta la 3310, tienen autorizada el programa IMEX su modalidad servicios. Pero, ¿qué pasa si soy una empresa con programa IMEX sin certificación? Porque recordemos que trabajan por separado, ¿no? Bueno, más bien, el IMEX puede trabajar de manera aislada, puede seguir trabajando sin ser certificada. La certificación no puede trabajar sin el IMEX porque forma parte de los requisitos. Pero si yo soy de esas empresas IMEX que no logré o no quise, simplemente no me convino certificarme y quiero ampliar mi programa para incluir esta modalidad, tengo que realizar un trámite vía Bucen, en el cual me va a pedir que le establezca la actividad que voy a realizar de acuerdo al anexo 329, que señale las empresas a las que les voy a realizar ese servicio. Y también me pide que incluya el programa de inversión que se encuentra establecido en el artículo 11 y una descripción detallada del servicio que voy a realizar. La fastidiosa fe de hechos y, bueno, en este caso el tiempo de respuesta por parte de la autoridad son 10 días hábiles. Un punto importante para las empresas que lleven la modalidad servicios es el identificador MS. El identificador MS que se encuentra en el anexo, en el apéndice 8 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, significa como tal sus siglas MS, Modalidad de Servicios de Empresas con Programa IMEX. Es un identificador que se declara a nivel global. Ustedes saben que hay identificadores que se declaran a nivel partida, por ejemplo, un TL. Yo tengo 3 partidas en mi pedimento, pero solamente una tiene prueba de origen. Entonces, solamente para aquella que tiene prueba de origen, puedo declararle el identificador TL y las otras 2 no se declaran sin problema. Pero en un identificador que se declara a nivel global, significa que ese identificador o lo que representa aplica para toda la operación. Por ejemplo, el IM, ¿no? Cuando yo importo al amparo del programa IMEX, declaro el identificador IM y como complemento el número de autorización. ¿Por qué? Porque yo no puedo en un solo pedimento combinar mercancía de importación definitiva y mercancía de importación temporal. Todo ese pedimento entra al amparo del programa. Lo mismo sucede con el MS, identificador a nivel global. Eso quiere decir que no puedo combinar. Si yo soy una empresa que trabaja de manera paralela, proceso industrial y actividad de servicios, voy a tener mis pedimentos solamente enfocados a la actividad servicios con identificador MS y mis pedimentos para el tema de modalidad industrial, que no llevan en sí un identificador especial, refiriéndome a uno muy particular como este. Y menciona que el supuesto de aplicación es importante que ustedes cuando vean el apéndice 8 lean los supuestos de aplicación porque nos establece de qué manera debo de aplicar o cuándo aplica ese identificador. En este caso nos señala que es cuando se haga una actividad de servicios que corresponde a la empresa con programa IMEX.
y nos establece que va a ir acompañado de un complemento. Este identificador solo tiene un complemento. Ya sabemos que hay identificadores que pueden llegar hasta tener 4 complementos o más. Según yo, el que topa es hasta 4, pero bueno. En este caso solamente lleva uno. ¿Cuál es el complemento? La actividad que estoy realizando. Es decir, si yo soy una empresa modalidad servicios que realiza la actividad de abastecimiento, almacenaje y distribución, que se encuentra en el numeral 1 del anexo 329, mi complemento va a ser 1. Entonces, el complemento va en función a la actividad. ¿Por qué es importante el identificador? Porque es un dato inexacto. Entonces, sí ha habido en ocasiones que se han generado comunicados no llamando la atención, como alertando a aquellas empresas que lleven la modalidad servicios para que estén atentas en declarar este identificador, que aplica tanto a la IMPO como a la EXPO. Entonces, es bien importante que estemos abusados con la declaración para no generar un riesgo por datos inexactos. ¿Por qué la importancia? Porque representan una sanción en caso de facultades de comprobación. Y si sabemos que una auditoría puede irse hasta 5 años y yo realizo 1,000 al año, bueno, ahí es donde vamos escalando riesgos, ¿no? Otro identificador que no puse, pero sí necesito comentar, es el identificador PT. P de papá, T de Teresa. ¿Por qué? Porque también he logrado ver que no logramos todavía aterrizar al 100% su correcta aplicación. Ustedes saben que al IMEX le antecede un programa PITEX y un programa Maquila, que son inaplicables a partir del 2006, quedando el IMEX, y eso representa que también haya la creación de nuevas claves. ¿Por qué? Antes la Maquila tenía sus claves de pedimento, el PITEX tenía sus claves de pedimento, se derogan y se crean claves para IMEX, que básicamente, si ustedes ven en el apéndice 2 del anexo 22, son 3. IN, AF y RT. ¿En dónde se ocupa el identificador PT? En las claves de retorno, que puede ser un RT por ser un retorno directo al extranjero, o recuerden que la operación virtual también se considera un retorno indirecto por ser una transferencia en territorio nacional. Pero ¿para qué me ayuda el PT? Porque lo que antes había, que el H1 para mercancía retorno en el mismo estado, etc. Pero ahí me dicen, ok, así me dice la autoridad, a mí me sirve para distinguir lo que está retornando después de haber sometido a un proceso industrial o una actividad de servicios. Entonces, si tú importas un tornillo para crear un rodamiento, en tu pedimento de exportación me vas a declarar el PT. Y con eso yo ya sé que tú estás retornando mercancía que se sometió a un proceso industrial. Si tú vas a importar pantalones de mezclilla para hacerles un proceso de lavado, al momento en que tú exportes esos pantalones de mezclilla ya con ese lavado, con ese servicio, me vas a declarar el identificador PT. Con eso yo sé que lo que tú estás exportando se deriva de una actividad de servicios. ¿Cuándo no lo voy a aplicar? Cuando no haya hecho ni un proceso industrial ni una actividad de servicios. ¿En qué casos puede ser? El retorno de un activo fijo. Por ejemplo, yo importé un activo fijo por la cuestión de un proyecto, este proyecto se termina y necesito retornar. Ese activo fijo como tal no fue sujeto, sí ayudó hacer un proceso industrial o una actividad de servicios, pero no es el que sufrió ese tipo de operaciones. Entonces, si yo retorno un activo fijo, ya no voy a declarar el identificador PT. En el caso de materia prima, yo importo materia prima que no cumple con los requerimientos de calidad que yo necesito y necesito regresarla al extranjero. La regreso sin declarar el identificador PT, porque no se sometió ni a un proceso industrial ni a una actividad de servicios.
Entonces, eso está permitido, sí está permitido, chéquense el 176 del reglamento de la ley aduanera. Son casos esporádicos porque acuérdense que el objeto del programa es hacer un proceso industrial o una actividad de servicios. Por eso ustedes tienen ese tipo de autorización. No se vale como modelo de negocios estar realizando retornos en el mismo estado sin hacerle ni una actividad ni un proceso. Otro punto importante que es importante aterrizar en una actividad de servicio son las preferencias arancelarias. Ustedes saben que el programa IMEX también se le conoce como programa de diferimiento de aranceles, entendiendo como arancel el impuesto general de importación. Y aquí aprovecho para tomarme dos minutitos para hacer un comercial. Precisamente vamos a hacer un curso el sábado 24 de octubre sobre este tema de diferimiento de aranceles. Obviamente, cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de los tratados que lo contemplan, que es el T-MEC, el AELC y la Unión Europea. También vamos a hablar de cómo se trata el diferimiento de aranceles en operaciones virtuales. También vamos a platicar del correcto uso de los identificadores ST, DT, SU y DU, que también veo que son de los que nos cuestan trabajito, entonces ese también lo vamos a platicar. Entonces sí es recomendable porque sí vemos que no se logra aterrizar que el tema de diferir un arancel por tener un programa IMEX, que significa que va a entrar con una forma de pago cero, se malentiende que se trata de que yo no tengo que pagar ese IGI, que es un beneficio. Y no, la realidad es que diferir solamente es, el beneficio es eso, diferirlo. No pagarlo al momento de la entrada, pero es probable que haya momentos en los que esté obligado a pagarlo. ¿Por qué? Por las disposiciones de los tratados que vamos a comentar en ese curso, o por un cambio de régimen, ¿no? Que no lo pague al momento de la entrada, como no logra exportarlo, al momento del cambio de régimen lo tengo que pagar con actualizaciones o recargos en caso de que esté fuera del plazo de permanencia. Entonces, ojalá puedan acompañarnos para ese curso. Va a ser sábado, va a ser de 9 a 2. Regresando al tema. En una IMEX Servicios puedes aplicar preferencia arancelaria por tratados. No hay problema, claro, con su respectiva prueba de origen. Pero, ¿qué pasa con el PROSEC y la regla octava? Que sabemos que también son preferencias arancelarias. Bueno, en el caso del PROSEC, es importante recordar que la obligación de un programa PROSEC, de una empresa con programa PROSEC, es producir. Es decir, yo lo que importo al amparo de un programa PROSEC, lo debo de utilizar para producir. No se vale comercializar en el mismo estado ese bien que estoy importando con preferencia PROSEC. Por lo tanto, en la actividad servicios, al no tratarse de un proceso productivo, nos deja fuera la aplicación de esa preferencia arancelaria. Aquí no los establece. Dice, los bienes, les pongo el artículo 10 del decreto PROSEC, dice, los bienes importados al amparo de este decreto no podrán ser destinados a propósitos distintos de los señalados en el artículo 4. El artículo 4 nos establece por sector las fracciones arancelarias de los productos que tengo que producir a través de mercancías que estoy importando al amparo del decreto PROSEC. Entonces nos establece que si no cumplimos con esa condicionante, está bien, necesito más bien pagar ese IGI por las mercancías. Y en el caso de la regla octava, ustedes saben que la regla octava está asociada con el programa PROSEC, es decir, yo accedo a regla octava porque tengo PROSEC. Y si ustedes ven sus resoluciones de regla octavas, van a encontrar que hay un apartado que dice, por lo que no se podrá enajenar en el mismo estado en que se importa.
Las mercancías autorizadas a importar deberán ser destinadas a la fabricación de los productos que ampara el programa de promoción sectorial. Entonces, la conclusión de esto es que, en mi opinión, para la actividad servicios, la tasa PROSEC y la tasa regla octava no pudieran entrar como preferencias arancelarias. Lo que sí puede entrar son los tratados. Otro punto importante es que la actividad de servicios no solamente se puede realizar para retornos directos al extranjero, es decir, a través de un RT, sino que también se puede considerar retorno a través de operaciones virtuales. Tan es así que en el artículo 166 del reglamento de la ley aduanera se establece que las mercancías a que se refiere 108 fracción 1 de la ley no podrán transferirse en el mismo estado en que fueron importadas temporalmente. Guarda relación con lo que comentábamos hace ratito. En operaciones virtuales tampoco puede haber transferencias de mercancía en el mismo estado cuando mi objeto del programa, hablando de una modalidad industrial, es hacerle un proceso industrial. Y aquí te establece que solamente pueden estar en el mismo estado, salvo que se trate de transferencias efectuadas por empresas con programas de manufactura, maquila y de servicios de exportación autorizados por Secretaría de Economía en su modalidad servicios. Aquí sí, porque lo que comentábamos, a mí me mandan un molde para reparar, regreso un molde. Me mandan una playera para estampar, regreso una playera. Voy a almacenar una cerradura, regreso una cerradura. Entonces, la mercancía se mueve en el mismo estado, pero en operaciones virtuales sí se tiene permitido. Tan es así que lo establece el artículo 166 del reglamento de la ley aduanera. Al hablar del IMAX, imposible no hablar del anexo 24. Ojalá también hayan participado en nuestro webinar de estrategias para una correcta administración del 24 y 31. Si no, entren a nuestro Facebook, estamos como EHD Strategist, y ahí les pongo la liga donde pueden consultarlos porque los tenemos colgados en YouTube. Entonces, ahí lo pueden encontrar. En el caso del anexo 24, digamos que lo que caracteriza la modalidad servicios es que, a diferencia de la industrial, en mis estructuras yo tengo toda la receta de cómo está fabricado el producto que voy a exportar. Es decir, ahí hago el desglose de si fabrico un celular, cuántos componentes incorpora ese celular. En el caso de la modalidad servicios, vamos a encontrar la diferencia que, por ejemplo, lo que les decía, importo un molde, lo cargo en mi anexo 24 como importación, la estructura de ese molde va a ser ese mismo molde, lo que llamamos nosotros uno a uno, para que al momento de realizar la exportación, el sistema me descargue ese molde completito. Va a haber servicios que, por el tipo de servicio, sea necesario, además del bien al que se le está dando el servicio, adicionar la materia prima con la que se da el servicio, por ejemplo, en el pintado. Ok, yo recibo un rodamiento, yo como empresa de servicios, pues necesito pintura para dar ese servicio, que puede ser que esa pintura la importe temporalmente. Entonces, en mi estructura voy a tener el rodamiento, más los gramos o mililitros que se requieren para pintar esa pieza. De ahí, todo lo demás no cambia. Hay que tener bien controladitas nuestras entradas, nuestras salidas con respecto a glosa. Hay que estar muy al pendiente de descargos, de que los saldos sean coherentes con mi operación. Los plazos de permanencia en una modalidad servicios tampoco son diferentes. Acuérdense que en los servicios en los que hay un bien de por medio, si yo importo ese bien de manera temporal a través de un virtual para darle un servicio, el plazo no cambia, es de 6 meses, a menos que sea OEA o todavía estén dentro de la posibilidad de,
darle un plazo extendido por certificación IVA rubro triple A. Si yo importo el bien para darle un servicio a través del extranjero, el plazo es de 18 meses y también se considera ese tiempo extendido hoy en día solamente para OEAs o aquellas que todavía estén dentro de la certificación IVA y que no les toque renovar, ¿no? Cambios del 24 de julio, que también afectaron mucho a empresas certificadas IVA. Entonces, aquí, por ejemplo, para el caso de desensamble y recuperación que hablábamos a un inicio de ese modelo de negocios de reciclaje, también es interesante, nada más lo menciono como dato cultural, pero en el anexo 24 también se establece que yo importo ese bien que voy a desensamblar, lo desensamblo y todas las piezas que resulten de ese desensamble los tengo que ligar al pedimento de importación con el cual se trajo la pieza que desensambló. Y de ahí todas esas piezas que se recuperaron, pues son las que se van a incorporar al producto remanufacturado. Y todas aquellas que no sirvieron se consideran desperdicios. Y otro punto importante es la certificación IVA, en caso de que gocemos con esa certificación. Vuelvo a hacer un paréntesis porque es muy probable que a finales de este año a muchas empresas de IVA, rubro A, AA o AAA, les toque hacer su renovación. Entonces, bueno, aprovechamos, consideramos oportuno dar un curso para mencionar, no importa que no te toque renovar, aún así considero que es una buena práctica hacer un análisis del estado de cumplimiento. ¿Qué tan frecuente? Como tú lo consideres, a mi opinión, cada 6 meses. ¿Qué es esto? Un análisis del estado de cumplimiento es, muchas veces nos desentendemos, ¿no? Ya tenemos un IMEX, ya tenemos un PROSEC, ya tenemos una certificación IVA, en este caso que es lo que estoy comentando, y ya no me percato o me aseguro de estar cumpliendo con obligaciones y requisitos. Entonces, en este curso les queremos mostrar cómo de manera interna ustedes, como buena práctica, insisto, pueden realizar un análisis del estado de cumplimiento. ¿Para qué? Para asegurar que están al corriente de sus obligaciones, de sus requisitos, de su administración del anexo 31. También vamos a hablar de la gestión del trámite de renovación. El trámite es muy sencillo, pero lo nuevo que trae ahorita es que ya te pide los datos de tu pago de derechos. No estoy hablando ahorita de los retroactivos, sino el pago de derechos que ya es obligación. Entonces te enseñamos a generar la hoja de ayuda, pero también vamos a hablar de ese famoso pago de derechos retroactivo. Vamos a comentar lo que dice la nota informativa, cómo calcular tus derechos con actualizaciones y recargos. Vamos a platicar de los diferentes pronunciamientos, por ejemplo, de INDEX, de PRODECON, etcétera, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para que tú tengas toda la información necesaria para aterrizarla de manera interna en tu empresa y tomar una decisión. ¿Lo voy a pagar? ¿No lo voy a pagar? ¿Voy a utilizar un recurso legal? ¿Qué vamos a hacer? Ese va a ser el 10 de octubre, que también es sábado, en un horario de 9 a 2. Los horarios son en tiempo de Ciudad de México. Y si llegan a estar interesados en los dos cursos, en el de diferimiento de aranceles y en el de la certificación IVA, tenemos una inversión preferencial que se pueden acercar al equipo de COMCE para que les haga saber cuál es esa inversión preferencial en caso de que estén interesados en tomar el curso. Acuérdense que las empresas certificadas IVA están sujetas a inspecciones de supervisión por parte de la autoridad en cualquier momento. Entonces, este análisis del estado de cumplimiento sirve para mitigar riesgos, para establecer estrategias correctivas antes de que el riesgo ya esté generado. Y pues realmente con esta lámina terminamos lo que es nuestro webinar. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, ahí ténganme paciencia porque a veces no logramos captar el fondo de la pregunta. Si ustedes ven que no logré captar realmente la esencia de la pregunta, sin problema
mándenme un correo, ahí les estoy dejando mis datos, mi correo, el Facebook del despacho, que se van a encontrar mucha información de interés, y nuestros teléfonos. Entonces, o por tiempo no logramos contestar todo, por favor tengan la confianza de mandarme un correo, igual solo un poco de paciencia para dar respuesta. José. Welly, no sé, del equipo Conce, ¿quién me puede ayudar con las preguntas que se tienen? Sí, tenemos dos preguntas, habla él. Ok. La duda es, si soy una empresa certificada, IVA, IEPS, OEA, y tengo IMEX industrial y requiero uno de servicio, ¿solo debo informar a la autoridad o bien hay que hacer el proceso normal? No, de acuerdo, acuérdense que aquí para el decreto IMEX la que le importa es la certificación en materia IVA y IEPS. Como tú la tienes, te apegarías a la regla 3310 de Secretaría de Economía, que es la que permite esta facilidad para aquellas empresas que tienen su IMEX y su certificación vigente, sin realizar toda la gestión del trámite de ampliación. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta. Esta está larga, voy a tratar de leerla, espero que... Ajá. Adelante, Eli. ¿Se puede obtener un programa IMEX con la modalidad de servicios en mi operación? A ver, ¿se puede obtener un programa IMEX con la modalidad de servicios? ¿Se puede obtener un programa IMEX con la modalidad de servicios y mi operación es la siguiente? Uno, como empresa en México, compro mercancía nacional y vendo como proveedor nacional a residente en el extranjero con entrega en México, cumpliendo con el porcentaje de ventas totales. Después, dos, compro de residente en el extranjero un producto, pero me entrega una empresa en México y esta operación se importaría de manera virtual, para lo cual requiero el programa IMEX Modalidad Servicios, ya que no realizo ningún proceso industrial y presto un servicio de almacenaje para después cambiar de régimen y el producto recibido y vender en el mercado nacional. No sé si se entendió o lo puedo poner en el chat para todos. Lo estoy viendo. Mira, de inicio para el punto uno, es importante considerar que para efectos de una operación virtual, efectivamente, solamente hay un supuesto en el cual te permite hacer operaciones virtuales sin que haya de por medio mercancía importada de forma temporal. Entonces, aquí veo que tú te situarías ahí, es decir, yo compro en mercancía en territorio nacional y vendo a un proveedor nacional y vendo como proveedor nacional a un residente en el extranjero con entrega en México, es decir, si entras bajo el supuesto que establece el virtual cumpliendo con los porcentajes de ventas totales. Ahí solamente me queda un poco de duda, porque después dice, después compro de residente en el extranjero, no sé si es como diferentes supuestos, un producto, pero me entrega una empresa en México. Y esta operación se importaría de manera virtual, para lo cual requiero el programa IMEX Modalidad Servicios, porque nada más veo que te dedicas al almacenaje. Pero tu objetivo principal es cambiar de régimen. Entonces, de inicio no creo que sea conveniente porque recuerden que el objeto del programa IMEX es exportar. Entonces, si tú no estás cumpliendo con esa finalidad de exportar,
No sería conveniente porque finalmente vas a cambiar de régimen, vas a pagar los impuestos. Entonces, lo que veo es que solamente está funcionando como un tipo de financiamiento. Importo, no logro exportar y lo cambio de régimen. Edgar, si no te estoy entendiendo bien, por favor, mándame un correíto y agendamos una llamada para profundizar. Ok, ¿qué otra, Eli? Sí, tenemos otra pregunta. Eduardo Juárez comenta, si entendí bien, teóricamente en un pedimento no debería declarar identificador MS5 si apliqué PROSEC o regla octava. Si entendí bien, teóricamente en un pedimento no debería declarar el identificador MS5 si apliqué PROSEC o regla octava. Son situaciones diferentes. Digamos que el MS sirve para distinguir aquellas operaciones de importación y exportación que se están realizando a través de la modalidad servicios de un programa IMEX. Y otro caso son los identificadores TLPS y de regla octava S1, ¿no? Para efectos de preferencias arancelarias. Entonces, son totalmente distintos. El MS en tu actividad de servicios invariablemente se tiene que declarar. Y el de preferencias arancelarias, si aplicas TL, lo tenemos que declarar. Lo que yo comentaba es que en el PROSEC no estás cumpliendo con la obligación del programa PROSEC, que es producir en una actividad de servicios. Por lo tanto, en mi opinión, no resulta aplicable esa tasa preferencial en un IMEX con modalidad servicios. Ajá. Otra pregunta de Azucena Anguiano. Soy una empresa IMEX modalidad servicios. Toda mi compraventa es 0% IVA. Entonces, ¿hay servicios en México como transporte, almacenajes, renta de bodega, etcétera? Y pago IVA, mismo IVA que en algún momento tengo que solicitar a devolución. Y ya sabemos que la autoridad complica la devolución. Asimismo, cualquier negativa de devolución de IVA es causal de cancelación de CIVA. Entonces hay servicios en México. Perdón, no sé si sigue por algún lado la conclusión para entender bien cuál es la duda. Sí, nos va a comentar la. Tenemos otra también, podemos hacerla mientras Azucena nos comenta la pregunta puntual. Mariela Aguilar pregunta, cuando aplico una regla octava, ¿es necesario también declarar el identificador PP y PS? Bueno, hablando de una operación que no sea actividad servicios, pensando en que mi criterio es que no resultaría aplicable, pero en cualquier otra operación, sí, tienes que declarar el identificador PP y PS. Bueno, uno es a nivel global y otro es a nivel partido. Gracias. La pregunta de Azucena entonces sería, si existe alguna figura que los proveedores de renta, bodega, etcétera, le facturen a 0% IVA en el supuesto anterior que tiene proveedores que hay servicios en donde les facturan IVA. Bueno, hay que tendríamos que, una de dos, tendríamos que revisar el artículo 29 que mencionábamos de la ley del IVA, que establece todos los supuestos bajo los cuales se puede considerar que un bien o servicio es exportado, para tratar de ver
cuáles son los que pudieran entrar por tratarse tú de una IMEX Servicios cuyo destino final es 100% la exportación. Aquí, por ejemplo, entendería que un tema, no sé si tengas como, si no me recuerdo, también en la definición de submanufactura, también te establece que puede ser para la actividad servicios. Entonces, también si tú realizas para tu actividad servicios procesos completos o complementarios a través de un tercero, pues también podríamos aterrizarlo. Pero básicamente es analizar el artículo 29 de la ley del IVA que te establece las opciones. Gracias. La siguiente pregunta de Brenda Covarrubias. Una IMEX industrial 100% exportación que requiere operar simultáneamente una IMEX de servicio, entre paréntesis pone servicio de pintura a su empresa matriz en el extranjero para pintar su producto terminado y una vez pintado retornar al extranjero. La pregunta es, ¿hay algún cambio en la tributación del ISR? ¿Y si sigue gozando fiscalmente de los beneficios de las maquiladoras? Mira, si no mal recuerdo, no he visto en las reformas fiscales del 2020 y considerando que tu modalidad es industrial y no la de albergue, según yo, en el artículo 181 y 182 de la Ley del Impuesto de la Renta, eso se mantiene. Pero si quieres, dame oportunidad de preguntarle a nuestro especialista fiscal para ver si ha habido un cambio en los beneficios fiscales sobre el impuesto sobre la renta que tienen aquellas empresas que le conocemos como maquila pura, ¿no? Si puedes mandarme un correíto, Brenda, para que lo tenga presente y lo podemos consultar con nuestro especialista fiscal. Gracias. Estas son todas las preguntas que tenemos. Y bueno, preguntan también sobre fechas de los cursos, las vamos a repetir. El curso de renovación certificación IVA es el sábado 10 de octubre y el curso de diferimiento de aranceles es para el sábado 24 de octubre. Las ligas de inscripción las vamos a mandar también por correo y les van a llegar y también pueden comunicarse con las personas, bueno, a los contactos de Comcesur. Les estaremos mandando toda la información. Sí, y de cualquier forma, aquí están mis datos. Por favor, mándenme si no fui clara en las respuestas o si no las entendí al 100%. Les sugiero también si pueden seguirnos en Facebook, ahí vamos comentando publicaciones que se van dando día al día y también cualquier duda respecto a fechas, inversiones y demás del curso, también podemos estar al pendiente a través de ese medio. Y bueno, por mi parte les agradezco mucho su participación, su atención y su interés y bueno, los esperamos en los cursos de octubre. Y ya les haremos llegar nuestras actividades, tanto de webinar como de capacitación, para el mes de noviembre. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias, licenciada Coral. Y a todos los participantes también, Comcesur les agradece su participación. Cualquier duda los invitamos a enviarnos un correo en nuestras redes sociales, a los números telefónicos y también a los correos de la licenciada Coral para dudas específicas. Muchas gracias. Tenga muy buena tarde.